ya no le cabe ni una moneda más a esta botella. Es una botella de 1.2 litros que está llena de monedas de 10 pesos. Y vamos a ver cuánto dinero le cabe a una botella de 1.2 litros. ¿Nos puedes decir qué es lo que estás haciendo? Hola, estoy acomodando en torres de 20 monedas las monedas de 10 para saber cuánto le cupo a la botella de 1.2 litros. Ok, perfecto. Entonces vamos a darle un poquito de prisa a esto, así que yo también voy a ayudar. Pues ya vamos más o menos aproximadamente a la mitad del conteo. Pero a ver, dinos, ¿cuánto dinero te gustaría que saliera, que cupiera en esa botella? Pues me gustarían unos 6,000 pesos. Tal vez exagero, pero pues yo digo que sí sale. Bueno, y siendo un poco más realistas, ¿cuánto crees que de verdad va a salir? Pues unos 4,500. Ok. Bueno, entonces seguimos con el conteo. Bueno, pues ya casi está por finalizar el conteo. Cada pila de monedas contiene 20 monedas. Como son de a 10, pues es un equivalente de 200 pesos por pila. Entonces ya casi acabamos, vamos a ver cuánto va a salir. Bueno amigos, acabamos de finalizar el conteo. Y a ver, ¿nos puedes decir cuántas pilas de monedas salieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3... Son 30 pilas de 20 monedas, o sea, 6,210. En total, 6,210 pesos. Y cuéntanos, ¿qué vas a hacer con este dinero? Pues claro que esto me lo voy a gastar. Cuéntanos, ¿cuánto te tardaste para llenar la botella? Como 6 meses y medio. ¿Y en qué te lo vas a gastar? Pues no sé, tal vez me compré un refri, una lavadora, o me vaya a pasear en estas vacaciones, o me vaya, no sé, ver para cuántas veces al cine, o al parque, una excursión, algo así, a ver. Y para finalizar, los dejo con unas imágenes de cómo se ven las monedas dentro y fuera de la botella. Comparte el video en todas tus redes sociales y comenta qué otro tipo de videos te gustaría que hiciéramos. La próxima vez será con un garrafón de 10 litros. ¿Te gustaría verlo? Suscríbete y dale manita arriba para que sigamos haciendo más videos curiosos como este. Cuídense mucho, los quiero. Bye bye.